¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six. Va a ser algo bastante rapidito porque se ha filtrado una imagen, chicos, del nuevo, bueno, del futuro, más que el nuevo, ¿no? Del futuro evento que va a haber en Rainbow Six, ¿vale? Lo ha publicado Ronnie Nolly, aquí tenéis su Twitter, por si alguien le quiere seguir. Y nada, ha hecho esta filtración, no activa Windows, ¿eh? Esto me parece un poco feo. Pero bueno, ha hecho esta pequeña filtración, ¿vale? Ya sabíamos cositas de que iba a salir una, bueno, un evento de la Casa de Papel. Está programado para la cuarta temporada, ¿vale, chicos? O sea, que no esperéis que esta temporada en la de Goyo y Amaru vaya a salir. Ya sabéis que suelen meter un evento por temporada. Ojalá metiesen dos, porque le da mucha vida al juego, la verdad. Este que hay ahora de Halloween le está dando mucha vidilla. Y podrían meter otro más, pero no. Se lo van a esperar, ¿vale? Se van a esperar. Este va a ser el evento de la cuarta temporada. Así que a mitad de la cuarta temporada tendremos el evento de, bueno, la Casa de Papel. Aquí tenemos, ya os digo, la primera filtración. Al parecer se va a jugar en banco, ¿vale? Podemos ver que el mapa no está muy cambiado, así que es posible que se juegue el banco normal. Y parece que vamos a tener que rescatar a un rehén. Vale, aquí también podemos ver la skin de la Ivana. Y nada, será, según lo que han filtrado, será igual que todos los eventos. Apareces con las skins predeterminadas, es decir, con las skins de Vigil y de Ivana. Pero claro, solo hay esas dos skins y será un 5 contra 5, intuyo, como mucho un 3 contra 3. Entonces, bueno, igual es un 1 contra 5, vete a saber. Puede haber un poquito de todo. Pero el caso es que me faltan skins, me faltan cositas para hacer de esto un evento. Imagino que aún no estará 100% desarrollado, pero estará casi casi. De momento podemos ver que al rehén hay que rescatarlo, tiene lo de la Casa de Papel. Así que no os preocupéis, que bueno, el día que esto salga y todas las noticias, ya sabréis que las tendréis aquí en el canal. De todas formas, vamos a repasar cómo eran las skins. Tenemos, ¿vale? Que las he encontrado por internet. Tenemos la skin de la Ivana, que es prácticamente la que hemos visto en, bueno, en el frame anterior, ¿no? En la imagen anterior, vaya, madre mía, estoy hoy empanado. Ok, aquí la tenemos y luego tenemos también la skin de la Ivana, que se parece a Tokio. Guapísimo. Bueno, que no haya visto la serie, la recomiendo. No es el serio TV Laberno de la vida, pero es bastante buena serie, así que si la queréis ver, la verdad es que está bastante guay. Aquí la tenemos, bastante chula también. Y por otro lado tenemos al Vigil, que la verdad es que el Vigil está muy cheto. La verdad es que el arma tiene una skin muy similar, bueno, aquí la vemos mejor, una skin muy similar a la anterior. La verdad es que es simplemente un plano, ¿no? Podemos ver un plano de un asalto y luego pues roja, pues ya sabéis, el color de la serie. Pero la verdad es que está muy chulo, ¿no? La skin es sencillita, pero está guay, no, no se va de madre. La verdad es que eso me gusta de Rainbow, que no hacen skins que se vayan de madre, como por ejemplo los Call of Duty, que tienen unas skins que dices tú, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Que tira rayos láser el arma. Pues bueno, la skin. Aquí no, aquí son bastante sencillas y siempre son elegantes, y eso la verdad es que me gusta, le da un toque realista dentro de lo que cabe, ¿no? Y bueno, las skins ya veis que la verdad es que bastante pepino. Así nada, ya sabéis, por cierto, la imagen esta la estaréis viendo en vídeo, pero hay gente que ya pues la ha visto antes. Aquí veis que han habido corazoncitos y retweets y comentarios, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que en Twitter publico cositas del estilo, así que me podéis seguir. Aquí está Don Miguel. ¿Qué me hace este número? ¿Qué número más feo? Que está aquí cerca de los 8000, por favor, chicos, ¿eh? Cambiadme esto. Bueno, esta tarde tendréis otro vídeo, ¿vale? Hoy tenemos dos vídeos. En compensación, seguramente a que mañana no haya vídeo. Entonces, bueno, pues esta tarde vais a tener uno que también está muy guapo. Bueno, esta tarde, esto ya está siendo por la tarde. En un par de horas, vaya, en dos horitas, tenéis vídeo que se publica a las 5, que ya os digo que está bien chulo, del nuevo modo. Así que nada, ahí tenéis toda la info, espero que os haya molado, y nos vemos, chicos, en un próximo vídeo.